Durante los primeros días de junio pasado, así salió JL, también conocido como Rasquiña, de la cárcel de La Tacunga. El líder de los choneros fue escoltado y aplaudido al abandonar la prisión. Pero detrás de esta salida se detectaron irregularidades. JL recibió la prelibertad tras supuestamente cumplir el 60% de su pena, pese a que inicialmente fue sentenciado a 20 años de prisión y solo cumplió 6, pues una jueza de Guayaquil bajó su condena a 8 años. La fiscalía abrió una investigación contra 3 personas por el presunto delito de delincuencia organizada, incluso antes de que se le otorgue la prelibertad. Pero igual 2 meses después, Rasquiña salió de prisión. Actualmente, los 3 detenidos en aquel momento, entre ellos un exfuncionario del Servicio de Atención a Privados de Libertad y la esposa de JL, se defienden en libertad. Ahora la fiscalía busca reformular cargos, ya no juzgarlos por delincuencia organizada, sino por asociación ilícita y vincular a otras 7 personas. Entre ellas, Héctor Reina Vivar, director de la Penitenciaría del Litoral, el propio Jorge Luis Zambrano González, alias JL y líder de los choneros, y Harrison Salcedo, su abogado y también abogado del ex vicepresidente Jorge Glass. Según la fiscalía, ha encontrado elementos suficientes para presumir la participación de estas personas en la organización y ejecución de la prelibertad otorgada al líder de los choneros, hoy en libertad. Este miércoles 2 de septiembre a 1:30 de la tarde se realizará la audiencia de reformulación y vinculación.